El pasado 23 de diciembre, esta joven se dirigió desde la estación de Transmilenio El Campín hacia su trabajo en el sector de galerías, cuando al lado del puente de la calle 53 con carrera 30 es abordada por un hombre quien al parecer la venía siguiendo. Este señor se volvió y me amenazó con las tijeras y me dijo quieta. Mi reacción simplemente fue tomarlo de las manos. Evitar que me creyera. El hombre le causó una profunda herida en su rostro con unas tijeras, por lo que fue incapacitada por una semana. De una joven de 23 años, en un posible intento de hurto, le causan una herida en el rostro. Ella se acerca a la estación del CAI Galerías. Aquí se le brindan primordialmente los primeros auxilios. Es trasladada de manera inmediata a la clínica Palermo, donde los galenos realizan la actividad correspondiente. Los habitantes de la zona aseguran que no es la primera vez que ocurre uno de estos casos. La vez pasada robaron también un teléfono por allí bajo del puente. La vez pasada también yaceditas mataron a un señor por allá abajo, por aquí pasó el delincuente. Hemos visto que se ha vuelto inseguro el barrio. Con constancia hemos insistido a la policía para que nos cuadre un carro de la policía aquí o una moto, que sea una estrategia también para seguridad de todos. Las autoridades desplegaron mayor pie de fuerza en el sector. Estamos haciendo presencia sobre el sector donde ocurren estos hechos para obviamente mitigar y tratar de minimizar al máximo este tipo de eventos. Las autoridades piden a quien tenga información de este hombre la entregue para lograr su captura. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.